Hola, hola. Esta es la última emisión de la primera temporada de Tell Me Why, el programa en el que las y los invitados contestan las preguntas que ustedes nos envían sobre la realidad nacional. Hoy nos acompaña Shamil Tahir Silva, un politólogo que ha venido investigando sobre las biografías, las redes y conexiones de la clase política y económica colombiana. En esta ocasión, nos va a contar algunos datos clave que debemos tener presentes sobre la precandidata presidencial uribista, María Fernanda Cabal. Hoy finaliza esta primera temporada de Tell Me Why, pero en Revista Catombe se siguen cocinando más cosillas reeducativas, así que pendientes. Gracias por conectarse y a ti, Shamil, gracias por tu disposición. La palabra es toda tuya, Shamil. Bueno, muchísimas gracias a las parceras y los parceros de la Revista Catombe por esta invitación y pues empecemos de una a hablar de la senadora Cabal. Voy entonces a compartirles una presentación y vamos a empezar a hablar de la honorable senadora. Bueno, vale la pena tener en cuenta que para hablar de María Fernanda Cabal es importante pues dejar como los lugares comunes del hecho de que pues la señora es evidentemente muy mediática y entender también cuál es la estrategia política alrededor de, pues, de ese discurso que maneja tanto en redes sociales como cada vez que la invitan a medios de comunicación, y es de alguna manera u otra esconder cuáles son los intereses que representa. Ella pues finalmente hace parte, y ustedes lo saben, del Partido Centro Democrático, y pues es un partido de terratenientes, narcotraficantes y criminales, y ella es el perfecto ejemplo de esos intereses que representan su partido. La senadora María Fernanda Cabal hace parte de una familia tradicional del Valle del Cauca que durante muchísimos años fue dueña del ingenio Pichichí, que es uno de los ingenios del gremio poderoso de los azucareros caucanos. Ella es politóloga de la Universidad de los Andes. En 1992, la senadora Cabal le vendió un apartamento a este señor que ven acá, que de apellido Sarasti, que es uno de los principales testaferros de los hermanos Rodríguez Orejuela del cartel de Cali. Este señor hoy en día pues logró limpiar su nombre y es reconocido en Cali como pues un empresario que de hecho tiene esta sociedad dedicada a la producción de azúcar, Sarasti y compañía, pero en los tiempos en que
la senadora Cabal le vendió el apartamento, pues ya era reconocido en el ámbito caucano como, pues, bueno, era reconocida su relación con los hermanos Rodríguez Orejuela. La senadora Cabal, pues tiene un esposo que también es muy conocido, que es José Félix Laforí, que es el presidente de la Federación de Ganaderos de Colombia. La senadora Cabal hizo parte de una empresa que se llamó Santillana Construcciones, que de hecho la fundaron José Félix Laforí y Jaime Palmera Pineda. Jaime Palmera Pineda es el hermano del comandante guerrillero Simón Trinidad. Y esto también fue en los años 90, digamos que de alguna manera u otra, pues todo ese discurso antifar y demás, pues tiene sus bemoles cuando vemos estas relaciones que pues tienen entre familias tradicionales de la costa, como esta familia Palmera. La senadora Cabal entró a la vida pública en el año 2005 como jefa de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación. En esos tiempos el fiscal era Mario Iguarán. Y según investigaciones, Mario Iguarán llegó a la fiscalía, entre otras cosas, porque José Félix Laforí le pidió, o bueno, le pidió apoyo a Salvatore Mancuso para que con su bancada de parapolíticos, pues lograra Mario Iguarán el apoyo suficiente para ser nombrado fiscal general de la Nación. En este puesto, como jefa de asuntos internacionales de la Fiscalía, duró más o menos unos 2 años hasta que le tocó renunciar porque de su oficina salieron informes que eran confidenciales para el Ministerio de Defensa sobre militares que fueron acusados de la masacre en San José de Apartado. Y también de su oficina salió información confidencial que le advirtió a narcotraficantes de que iban a ser capturados. Ahí hay una relación precisamente con este señor Sarasti y pues más o menos en la misma época y en el ámbito de Cali, que pues al final nunca fue comprobada en el ámbito judicial. Entonces, para tener en cuenta, pues no, es imposible entender el lugar que ocupa la senadora Cabal sin entender pues su matrimonio con José Félix Laforí. Y esto también tiene que ver, y bueno, y esto es, digamos, medianamente común dentro del centro democrático. Por ejemplo, la senadora María del Rosario Guerra es también esposa del presidente de la Federación de Palmicultores de Colombia. José Félix Laforí, pues también tiene todo un prontuario. José Félix Laforí hoy es conocido como pues el presidente de FEDEGAN, que es un gremio pues directamente relacionado con el paramilitarismo. José Félix Laforí viene del Partido Conservador, de hecho pues sigue militando en el partido, pero pues en los últimos años pues evidentemente no esconde su apoyo a Álvaro Uribe Vélez. José Félix Laforí trabajó para la campaña de Noemí Sanín, fue viceministro de Agricultura, fue superintendente de notariado y registro, y pues ahí también hay una conveniencia muy interesante entre ser superintendente de notariado y registro y más adelante hacer parte de un gremio despojador de tierras. José Félix Laforí fue vicecontralor general de la República. En los últimos años, pues hizo campaña para ser contralor general, pero pues precisamente por todo su prontuario finalmente no logró pues ser elegido en el Congreso. A José Félix Laforí apoyó la campaña presidencial de Andrés Felipe Arias, hizo parte pues de su círculo más cercano. Y él también tiene investigaciones por ser uno de los personajes cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que presionó a Gis Medina para cambiar su voto pues para lograr una tercera reelección. La hermana de Lafori
Liliana Laura Laforí, ahorita se me escapó el nombre, fue ministra de Minas de Andrés Pastrana, siendo esposa de un empresario con intereses petroleros muy importantes. Ella también hizo parte del Grupo Éxito, de la Junta Directiva del Grupo Éxito, hizo parte de la Junta Directiva de Avianca Holdings, hizo parte de la Junta Directiva de Carbocol, hizo parte de la Junta Directiva de la Transnacional Enel, que es una transnacional gasífera, hizo parte también de la Junta Directiva de Ecopetrol, fue también asesora externa de la transnacional minera Glencore. Hoy en día es presidenta de CENIT, que es como una filial de Ecopetrol que se encarga del transporte y logística de hidrocarburos. En tiempos en que era ministra de Minas, de hecho, fue denunciada por el conflicto de interés por el que en ese momento era el representante a la Cámara Petro, precisamente porque era esposa de un empresario importante del sector minero. Digamos que cuando uno empieza como a dilucidar todas estas relaciones, por ejemplo, entiende pues la defensa de María Fernanda Cabal a Andrés Felipe Arias, porque muchas de las empresas de la agroindustria que de alguna manera u otra han beneficiado la carrera política de María Fernanda Cabal, también se beneficiaron del programa Agroingreso Seguro, recibiendo subsidios que no le pertenecían. Por otro lado está el hijo, que ha sonado resto en las últimas semanas desde que entró a Twitter. Digamos que esto puede ser un detalle menor, pero también pues ayuda a entender pues a lo que en los últimos meses hemos denominado la gente de bien y cómo es que resuelven sus líos y cómo también es que crecen y se forman. El chico ahora suena, bueno, ya no es tan chico, suena en Twitter y pues lo han vuelto viral y demás por sus posiciones que replican más o menos el discurso de su madre y de su papá. Pero más o menos la primera vez que suena en medios de comunicaciones en el 2016, porque pues se peleó en un prom, pues de los prom de la élite bogotana. De hecho fue en el hotel Tequendama la fiesta, y la incapacidad que le dieron al chico que golpeó fue de 35 días, hubo anuncios de demandas y demás, y pues aparentemente ahí intervinieron su papi y su mami y lo salvaron de que la cuestión se fuera a mayores. Cuando María Fernanda Cabal le toca renunciar a su puesto como la jefa del relacionamiento internacional de la fiscalía, pues entra a conformar lo que se llamó la Fundación Colombiana Ganadera, que viene a ser más o menos una especie de brazo social de FEGAN. Esta fundación existe todavía. De hecho, cuando María Fernanda Cabal deja la junta directiva para volverse candidata a la Cámara de Representantes, quien la sucede es el señor Carlos Severini, que de hecho hoy en día está en la junta de FEDEGAN. ¿Quién es Carlos Severini? Carlos Severini es hermano de Saúl Severini Caballero, que es un paramilitar del Bloque Norte responsable de la masacre de Nueva Venecia. María Fernanda Cabal pues tiene declaró públicamente ciertas propiedades, ante todo apartamentos. Por ejemplo, un apartamento que compró en Medellín en el 2002 por 30 millones de pesos de la época. También declaró un apartamento que compró en Bogotá en el 2008 por 110 millones de pesos. Ella entra al Congreso de la República en el 2014 como representante a la Cámara por Bogotá, y más o menos a partir de ahí es que empieza a tener tanta como visibilidad mediática por salidas como esta, como cuando murió Gabriel García Márquez y pues sale con trinos como el que ven acá.
Pero yo insisto en algo que me parece súper importante, y es que al final esto no deja de ser una estrategia comunicativa para evitar hablar precisamente de los intereses que un personaje como ella y, o su esposo defienden desde sus trincheras políticas. Ella pues salta al Senado de la República en el 2018, a ella se le abre una investigación por compra de votos, ya hay gente en la cárcel de Bogotá por compra de votos. En medio de las entrevistas que ha tenido para sus campañas al Congreso, no ha tenido pena de defender a los paramilitares y ha justificado desde su relato el paramilitarismo en Colombia, así como su esposo muchas veces no le ha dado pena aceptar que los ganaderos de Colombia financiaron el paramilitarismo. Y pues cuando vamos a ver más adelante quiénes fueron sus financiadores, pues todo empieza a encajar perfectamente. Los aliados políticos principales de María Fernanda Cabal en estos años han sido Alejandro Ordóñez, Óscar Iván Zuluaga y también Fernando Londoño. De hecho, María Fernanda Cabal es una constante invitada al programa de radio que tiene Fernando Londoño hoy en día. Y para los que no recuerdan, pues Fernando Londoño pues se robó un platal gigantesco en lo que los medios llaman el escándalo de Invercolsa. Alejandro Ordóñez, siendo procurador general de la Nación, defendió la necesidad de cambiar el régimen de restitución de tierras que surge a partir de la ley de víctimas. Y esa ha sido una de las principales banderas de María Fernanda Cabal como congresista, a partir de la manipulación y la mentira. Y otro de los aliados de María Fernanda Cabal es Óscar Iván Zuluaga. De hecho, pues está en duda en estos momentos su candidatura presidencial. Es muy probable que ella se pliegue a Óscar Iván Zuluaga. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Pero pues desde el momento en que Iván Duque se convirtió en presidente, hoy en día cualquiera de estos personajes cree que puede ser presidente. Cuando empezamos a revisar entonces a sus financiadores de sus campañas, nos damos cuenta de varias cosas dentro de su influencia. Primero, pues uno de sus financiadores es una empresa palmicultora que se llama Porte San Isidro, y su representante legal, a través de su representante legal, financiaron sus campañas al Congreso. Porque es particularmente importante esta empresa, porque es la principal pues despojadora de un caso emblemático de restitución de tierras en el norte, en el sur de Bolívar, que es el de la Hacienda Las Pavas. De hecho, ella publicó una columna hace ya algunos años. Y en el solo título uno se da cuenta como de la intención política, que se llama El Raponazo de las Pavas, pero pues es precisamente esta clase de despojadores de tierras a los que María Fernanda Cabal quiere proteger a partir de pues sus iniciativas legislativas. Otro de sus financiadores, que es como otra línea de financiamiento, es la de los que hicieron parte de Fundagán, que pues de Fundagán ya hablé. Uno de esos es Augusto Beltrán Segura, que hoy es director del Fondo de Estabilización de Precios para el Fomento de Exportación de Carne. Otra señora es Gloria Natalie Pinzón. Ambos han hecho parte de Fundagán en algún momento pues, de su vida pública. Fundagán, como ya saben, pues tiene una relación directa con Fedegán. Y más o menos una de las razones fundamentales de existencia de Fundagán es la de asesorar a los ganaderos para pues defender las tierras mal habidas que han pues adquirido a lo largo de los años. Si vieron, por ejemplo, la declaración de Salvatore Mancuso ante la Comisión de la Verdad, pues el hombre lo dijo con toda claridad: los paramilitares obligaron a los campesinos a que les vendieran a 25 mil pesos por hectárea las tierras, y después llegaron estos ganaderos.
ganaderos y las compraron a precio de huevo. Y hoy en día, cuando se intenta hacer una mínima restitución de tierras, pues hay personajes en el Congreso de la República, representantes de estos terratenientes paramilitares, que quiere evitar que pues haya una mínima justicia. Otra de las relaciones claves de María Fernanda Cabal es con el Grupo Agroindustrial Río Paila Castilla. Cuando uno ve los nombres de la Junta Directiva del 2020-2021, pues se da cuenta de que estamos hablando de las familias tradicionales del Valle del Cauca. Los Caicedo, los Cabal, los Lurido, y estos personajes pues están relacionados. Por ejemplo, cuando uno revisa el principal, Rafael González Ulloa, es el cuñado de María Fernanda Cabal, es el esposo de su hermana, Ana María Cabal. Está también su primo, Santiago Cabal González. Está también uno de sus financiadores personales, que es Eduardo Caicedo Lurido. Además de eso, María Fernanda Cabal, pero eso lo vamos a ver más adelante, es una de las principales accionistas del Grupo Agroindustrial Río Paila. De hecho, pues Río Paila pues sonó en los últimos años porque a través de sociedades anónimas en Luxemburgo se apropió de 43 mil hectáreas de tierras baldías en los Llanos Orientales. Y pues precisamente por denuncias en el Congreso por de la oposición, pues esas tierras tuvieron que devolverse, y también hubo un escándalo alrededor de eso por una firma de abogados, que es la firma Brigar Urrutia, que a esa firma pertenecía el viceministro de Agricultura de la época, por ejemplo. María Fernanda Cabal es una de las principales accionistas de Río Paila Castilla a través de una sociedad de inversiones llamada Inversiones González Cabal y Compañía. Como pueden ver acá, es a través de esa sociedad que ella es una de las principales accionistas de ese grupo agroindustrial. Por otro lado, pues entonces cuando uno empieza a ver como sus principales círculos familiares, empezando por sus padres, sus madres y su hermana, y el que es su cuñado hoy en día, Salamina Investments es otro de los financiadores de sus campañas, y es una sociedad anónima ubicada en Panamá, que como ustedes saben, pues es un paraíso fiscal, y ella hace parte de esa sociedad anónima. De hecho, no la declaró pues dentro de sus declaraciones públicas cuando pues entra al Congreso de la República. Y cuando la cuestionan sobre esta clase de empresas de las que hace parte y de la que es dueña, pues siempre sale con evasivas o con que eso lo va a responder de la justicia. Hay otra familia clave en todo este modelo de influencia de Cabal y de los intereses que representa, y es la familia Carvajal. A través de la familia Carvajal, pues María Fernanda Cabal tiene muchos primos. Entonces ahí pueden leer Carmen Cabal de Molina, Silvia Cabal de Carvajal, que es la esposa de uno de los patriarcas de la familia Cabal, es hermana del papá de María Fernanda Cabal, que es Santiago Cabal. El papá de María Fernanda Cabal, Santiago Cabal, pues es dueño de una empresa agrícola que se llama Semillas del Pacífico, que también está ubicada en Panamá, en ese paraíso fiscal, y también es representante de la sociedad Cabal Rivera y Hermanos, ambas empresas con intereses agroindustriales y terratenientes pues en el suroccidente del país. Otra pues empresa clave que hace parte de los que han financiado a la campaña de María Fernanda es Inversiones Limer Internacional, que también está ubicada en el paraíso fiscal de Panamá y de la que es presidente su tío José Mario Cabal Rivera, y de la que ella hace parte también, una de sus primas hace parte en la junta directiva. Uno de los personajes
que pasa, digamos, de agache y que es prima de María Fernanda Cabal es María del Rosario Carvajal. Ella, pues, como pueden ver en su página de LinkedIn, ha estado vinculada, pues, a la multinacional familiar desde hace varios años. Hoy en día es directora de la Unidad de Acción Vallecaucana, que es como la forma como los empresarios hacen lobby a partir de lo que aparentemente es ejercicios de pues acciones sociales y demás. Y ella particularmente, pues, es la conexión más visible entre la Cabal y pues esta otra familia con muchísimo peso en el Valle, y es uno de los principales grupos económicos del país, que es el Holding Carvajal. Por otro lado, está pues otra línea de financiamiento de sus campañas, que es la Asociación de Bananeros de Colombia. Dentro de la Asociación de Bananeros de Colombia hay pues empresas del banano como Banacol y Univan, y pues le han apostado fuerte en términos de plata a la campaña de la Cabal, y pues estos son como los que más claramente han sido financiadores del paramilitarismo en los últimos años, y lo han tenido que aceptar ante la Comisión de la Verdad y estrados judiciales. Estos financiadores del paramilitarismo, pues, no quieren que asociaciones como ASCOBA, que es la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato, les reclamen por las tierras que les despojaron, y es precisamente por eso que la María Fernanda Cabal en el Congreso ha chocado directamente con estas organizaciones sociales, y como es común en el uribismo, pues las ha acusado de hacer parte de grupos guerrilleros y demás. Pero pues tiene que ver con su estrategia de comunicación de evitar hablar de lo importante y ponernos a hablar de mentiras y de manipulaciones. Hay otras, digamos, financiadores de sus campañas, todas, como pueden ver, pues tienen que ver con intereses terratenientes y agroindustriales, muchas de ellas también ubicadas en Panamá para no pagar impuestos, pero todas apostándole fuertemente a que Cabal siga creciendo políticamente. Finalmente, ya para terminar, pues hay que también no perder en cuenta que María Fernanda Cabal, pues de alguna manera u otra, se ha vuelto un referente para toda una juventud que tiene muchísima influencia en redes sociales. Digamos que desde el progresismo y la izquierda podemos burlarnos de un tipo como Miguel Polo Polo precisamente por sus posiciones, pero cuando uno mira y se pone a estudiar a la gente que lo sigue, se da cuenta que hay muchísimos jóvenes como él detrás que siguen su discurso. Y pues, así como Miguel Polo Polo, hay otros que no son tan conocidos, como este chico Alejo Bermeo o como el otro Santiago Giraldo, todos sin pena y sin asco declarándose como derechistas, porque hoy en día y esto es algo que fomenta la senadora, ser de derecha es rebeldía. Y eso tiene que ver precisamente con la crisis política e ideológica de sociedades como la nuestra, y el hecho de la incapacidad de los partidos que se dicen progresistas o alternativos para pues, lograr que la juventud, que este sector de la juventud se identifique pues con el cambio social en el país. Bueno, con esto pues yo termino mi presentación. Listo, Shamil, puedes activar tu cámara. Gracias. Shamil, nos hacen una pregunta desde Madrid, Cundinamarca. ¿Cómo se puede caracterizar el uribismo en términos políticos? ¿Cómo se puede caracterizar el uribismo en términos políticos? Pues es la representación de lo más criminal de la clase terrateniente de Colombia.
Digamos que cuando uno se pone a revisar quiénes son las principales figuras del uribismo y de su partido, el Centro Democrático, pues se da cuenta que hay personajes como María Fernanda Cabal, está también María del Rosario Guerra, pero está también Paloma Valencia, que pues la familia Valencia pues es de las familias tradicionales del Cauca. Y entonces ahí uno se da cuenta pues que definitivamente es un sector con unos intereses poderosos e importantes que los han defendido esa sangre y fuego, y pues es necesario no solo derrotarlos en las urnas, sino derrotarlos también en términos culturales. Y yo creo que eso es lo que está pasando, o bueno, eso es lo que se está expresando en los últimos meses en el país. ¿Hay otra pregunta? Sí. Sí, preguntan, ¿toda la derecha es igual? ¿Se puede hablar de derechas? Sí, definitivamente se puede hablar de derechas, así como se habla de izquierdas o de feminismos. Entonces, yo no creo que toda la derecha sea criminal. Yo creo que hay gente conservadora de derecha, pues respetable, o sea, que nunca se le cruzaría por la cabeza mandar a matar a un campesino porque está reclamando sus tierras, pero que definitivamente tiene principios conservadores y tradicionales. Y en muchos casos, pues eso es respetable. O sea, en democracia no todo el mundo tiene que pensar igual. El problema es cuando nos matamos, cuando matamos al que no piensa como yo. Otra pregunta. Hoy en día, mundialmente, hay una crisis de los partidos, más bien hay personalismos. ¿No crees que el Centro Democrático en realidad no representa un espectro político, sino a algunas personas? Pues es una buena pregunta. Pues yo creo más bien que el sistema político colombiano está montado sobre personas y no sobre intereses o proyectos de país. Pero a pesar de eso, pues las élites se han organizado para que el poder no salga de sus manos. Entonces, por ejemplo, en el 2018, cuando se dieron cuenta que la Colombia Humana tenía una posibilidad real de llegar al gobierno, pues se juntaron todos, de Germán Vargas Lleras hasta Álvaro Uribe Vélez, todos se juntaron para evitar que eso ocurriera en segunda vuelta. Entonces, al final, más allá de los partidos políticos, por eso es tan importante hacer estos mapas de cuáles son los intereses que realmente representan los personajes de partidos como el Centro Democrático, a partir de eso, de mirar quiénes los financian, qué propuestas impulsan en el Congreso, a quiénes atacan, no solo en el Congreso, sino en medios o en redes sociales. Y entonces uno tiene como un acercamiento más claro de que, pues de que es la derecha y de qué intereses representan en el espectro político colombiano. Otra pregunta. A partir del discurso de Gustavo Petro, hay quienes dicen que el uribismo, más que defender el capitalismo, defiende un proyecto feudal. ¿Qué opinas de eso? Un proyecto feudal. Pues tal vez sí, pues por lo menos en términos culturales, uno podría decir que sí, porque definitivamente, y yo sí tengo un interés muy morboso sobre estos personajes, pues uno se da cuenta que definitivamente se creen que el lugar que ocupan es el lugar que tienen que ocupar, o sea que es justo que ellos tengan el poder que tienen y que todo el resto esté comiendo mierda, más o menos, o sea, y precisamente como están convencidos de eso, es que defienden con tanta rabia su lugar y bueno, y con tanta violencia su lugar, entonces tal vez sí, en términos culturales sí. Yo creería que más que feudal es un proyecto pues premoderno, pues retrógrada, porque al final se trata de capturar las instituciones públicas y enriquecerse de ellas y pues lograr y defender el lugar que ocupan en la sociedad a partir de esa captura de las instituciones públicas. Y es que a mí no me gusta, a mí no me parece como pues muy atractiva la idea de defender el capitalismo como el ideal. Yo creo que hay otras maneras de organizarnos en la sociedad. Listo, Shamil.
¿Quieres agregar alguna otra cosa sobre la MAFE? Sobre la madre. Pues yo quiero insistir muchísimo en el hecho de que ese discurso que tiene María Fernanda Cabal es un discurso que está calando en una parte de la juventud. O sea, lo que uno ve en redes sociales como los libertarios y con ese discurso de que esto aquí lo que hay es una ideología, nos quieren imponer la ideología de género, el marxismo cultural. Eso está calando en un sector de la juventud que no se está viendo representada en lo que muchos llamamos el progresismo o la oposición. Y pues entonces hay que darse cuenta de cómo eso está calando a partir de redes sociales, de personajes como los personajes que les mostraba Polo Polo y demás, porque al final, pues evidentemente no estamos en la Colombia del 2002, pero en estos años es a partir de ese discurso que la extrema derecha se va a reinventar para poderse mantener vigente y seguir defendiendo sus intereses. Bueno, pues muchísimas gracias, Shamel. Ah, bueno, aquí un fan enamorado dice, ese discurso de mostrar a la derecha como la rebeldía lo favorece enormemente, toda esa modita de lo políticamente correcto. Bueno, Santiago Pérez siempre tan polémico, ¿no? Sí, ese Santiago no pierde oportunidad. Y es precisamente eso, esa clase de conceptos los usa María Fernanda Cabal. Es que a mí no me gusta ser políticamente correcta y entonces hay gente desprevenida la escucha y dice, ah, es que esta vieja sí es frentera, esta vieja sí dice las cosas como son. Y ahí es que vamos perdiendo todos. Bueno, uy, otra pregunta. No, no quieren soltar a Shamel. Hay un panorama de desesperanza con respecto a las próximas elecciones. Si bien puede haber un porcentaje de la población que se incline por personajes alternativos al uribismo, me queda por lo menos a mí el miedo del fraude electoral. Ya vemos que los muertos votan y hay una manipulación magna en las elecciones. ¿Qué opinas? Pues no sé, yo creo que se puede que puede pasar algo como la experiencia de México con Andrés Manuel López Obrador. El tipo se presentó a elecciones como 3, 4 veces y la única manera en que las élites mexicanas aceptaron su victoria fue cuando la victoria fue arrolladora, ¿sí? Si se gana por un porcentaje mínimo es muchísimo más fácil el fraude. De todas maneras, también creo que independientemente de cualquier cosa, pues es necesario prepararse para eso y es necesario vigilar las mesas. O sea, todo el que quiera realmente que las cosas cambien, por lo menos en el mapa electoral colombiano el próximo año, debería preocuparse también por hacer duría y organizarse con sus parches para hacerlo en sus espacios. Eso es algo fundamental. Entre más ojos hayan, es más difícil el fraude. No sé si hay alguna otra pregunta. No, Shamel, un comentario dice Laura Cepeda que las maquinarias nunca pierden y menos donde hay paramilitarismo. La MOE es muy clara en que hay que vigilar y invita a que nos inscribamos como voluntarios y voluntarias para hacer vigilancia. Bueno, Shamil, ¿algún comentario ahora sí para cerrar? No, pues igual hay que entender que no solo son los terratenientes los que dominan este país, también los banqueros, los narcotraficantes, las transnacionales. Y cada uno tiene una parcelita del Estado. Y cuando es necesario, pues se ponen todos de acuerdo para evitar que campesinos, indígenas, afro, sectores populares, pues conquisten derechos o por lo menos reivindiquen lo que le han quitado. Entonces es importante pues tener un mínimo conocimiento de esto y ojalá más espacios como este se abran para seguir dilucidando y abriendo como este mapa para más personas. Bueno, muchas gracias, Shamel. Como una película de terror,
despojo de tierras y otros graves delitos, así como contactos con criminales implicados en paramilitarismo y corrupción, orbitan la figura política de la candidata presidencial uribista María Fernanda Cabal. En el Tell Me Why de hoy con Shamil vimos algunos datos clave a tener en cuenta a la hora de conversar con ese familiar o esa amistad uribista y desinformada. Gracias, Shamil, politólogo y estudiante de doctorado, por esa radiografía del poder tan áspera. Y recuerden, seguimos cocinando cositas reeducativas. Preparen sus preguntas para la segunda temporada de Tell Me Why. Estaremos publicando en las redes pues para saber qué quieren preguntar, sobre qué quieren profundizar. Y recuerden, somos Revista Hecatombe, la oveja negra de la prensa nacional.